gente que le dijo que era querida. Acá estamos en el espacio de Game On, en Tecnópolis. Es un poco un museo, una recorrida de la cultura del videojuego, la cultura gamer, todo lo que lleva desde las primeras artes del videojuego, artes visuales del videojuego, construcción de consolas, hasta bueno, la última tecnología en videojuegos, ¿no? Presentando las consolas de última generación, como son consolas con tecnología Kinetic, sin necesidad de joystick. Y bueno, y las consolas más viejas que bueno, que todos veíamos en los salones de videojuegos cuando éramos más chicos. Se hace un repaso desde el momento que uno entra al espacio, ya se hace un recorrido por toda la historia del videojuego, desde la construcción, la gráfica, cómo fue creciendo, cómo se fue metiendo en la publicidad también. Se hace todo un repaso sobre eso y después se llega, bueno, a la parte del espacio personal videojuegos, que es donde los chicos pueden probar las consolas nuevas a las cuales están por ahí más familiarizados. No deja de sorprenderlos lo que es todo el espacio del museo tampoco, del espacio Game On. Pero bueno, donde prueban más las consolas es todo lo que son las PlayStation 3, las Xbox, Nintendo Wii, Nintendo U y bueno, todas las consolas nuevas que son más prácticas para ellos, que las conocen mejor que por ahí un arcade viejo, pero bueno, también se enganchan con eso. Se vuelven a vivir un montón de sensaciones muy lindas de la infancia, a mí me pasa, yo juego de toda la vida, soy un jugador de videojuegos desde siempre, y bueno, y poder tener al alcance un Pac-Man, un Space Invader, un Galaga, un Galaxy, en su versión original, con todos los botones originales, todos los juegos de Atari, de la década del 70, del 80, la verdad que es buenísimo, nos vuelve a ser niños un poco de nuevo. Porque uno piensa que al tener acceso a juegos tan sofisticados como los que hay para las últimas consolas, ¿cómo les puede reaccionar por ahí un Donkey Kong, un Pac-Man, como decías vos? La verdad que se enganchan de la misma manera, los juegos siguen siendo sofisticados, por más que sean simples, siempre era como el truco de no poder pasar de nivel y eso, y también se enganchan en eso, así que bueno, estamos muy contentos en la repercusión que tuvo en el público de todas las edades.